Este programa es presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. Amigas y amigos, bienvenidos a esta edición de Dígalo aquí, EBTV con la comunidad. Le recordamos a todos ustedes que si se encuentran en la comodidad de su hogar, hoy sobre todo les recomendamos que tengan a la mano su teléfono celular inteligente para que descarguen la aplicación EBTV Plus a partir del de escaneo de un código QR que eventualmente aparecerá en la pantalla de su televisor. Ahí lo tienen. Precisamente una vez en este preciso instante usted va a poder descargar la aplicación EBTV Plus que lo conecta a una gran cantidad de información y entretenimiento que se actualiza minuto a minuto. Y lo mejor de todo es que es contenido completamente distinto al resto de las transmisiones convencionales. Esto está disponible en el resto también de las tiendas digitales, tanto de Google como de Apple. También le invitamos a que se suscriba a nuestro canal de YouTube EBTV Miami que lo... Conecta también con esta dinámica de la información, e inmediatamente le invitamos a que actualice esas notificaciones de que nuevos contenidos han sido descargados. Inmediatamente presentamos a nuestro invitado de lujo en el día de hoy que ha necesitado asistir a una taza de café: Gilbert Caro, diputado a la Asamblea Nacional. Venezolana legítima, dirigente de Voluntad Popular, muchísimas gracias, luchador de esa Venezuela que busca rescatar esa democracia que tanto ha sido golpeada. Gilbert, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por compartir un café en el día de hoy, en esta tarde, que amerita la pena, creo. Claro, claro, gracias a ti, Pernalete, como te lo decía. Eh, fuera de cámara, eh, es un gusto estar contigo, con personas que han mantenido la ética y el profesionalismo en estos tiempos tan difíciles. Muchísimas gracias, eh, Gilbert, gracias por... Ese compromiso viniendo de un oficial electo, como es definido en la política estadounidense, diputado que representa también la voluntad del pueblo, puesto que fueron puestos por la elección popular. Antes de entrar en materia, quisiera compartir contigo y con toda nuestra audiencia algo que ha sido información, generación de opinión pública y que representa algo que nos perturba ante lo que pudiese ser una gran burla al gobierno de Estados Unidos. Espero que estés preparado para lo que vamos a ver a continuación, amigas y amigos. Veamos este video de Nicolás Maduro. Mi visa para ir a Nueva York al Festival de la salsa boricua en Nueva York, el día 11 de junio. Nos vamos Silvio y yo directo a Nueva York. Me espera en Nueva York. A mí me gusta mucho Nueva York. Yo conozco muy bien Nueva York. He manejado muchísimo en Nueva York, ¿verdad Silvia? En el sur de Nueva York, que da mm -hmm. la pequeña Italia, el Little Italy. Ahí venden unos espaguetis. Sí. Cordiales. Y el barrio chino. Y Manhattan. Y el barrio dominicano. Dominicano. Y el barrio puertorriqueño. Ahí me la pasaba yo en las calles de Nueva York. Bueno, mi saludo a toda la gente buena de los Estados Unidos de Norteamérica. Amamos los Estados Unidos de Norteamérica, lo amamos. Por Estados Unidos lo que tenemos es amor, amor. Diputado, ¿qué le dice este video a usted? ¿Qué le dice? ¿Qué, qué pretende Nicolás Maduro además de bailar y comer espagueti en Nueva York? Sí, yo, yo creo que el mensaje que ellos siempre han dado, y tú pudiste presenciar en una oportunidad donde él fue a darse un lujo comiendo y le decía a Silvia, esto no es todos los días, estaba... Eh, eh, con El una cognitiva. Es un restaurante muy costoso. Y, y gastó una cantidad de dinero que pudie pu pudiendo haber servido para los niños, los hospitales. Mira. Eh, eso lo que me dice es la contraparte de lo que nosotros queremos representar para Venezuela. Qué bonito es decir que uno pueda viajar como venezolano, como mandatario, a atraer tecnología del primer mundo para Venezuela, que nosotros podamos viajar y llevar solución al problema de los venezolanos. Este señor, que eh, lamentablemente eh, no se graduó ni en plastilina, yo salí de las cárceles, estudié políticas públicas, estudié en la Universidad de Salamanca, en Eliesa, eh, me he preparado y me he formado estudié derecho en la universidad Santa María en la cárcel y en prisión estudié también como lo hizo mi amigo Humberto Prado este señor lo que lamentablemente representa es una minoría en como te decía no piensa en salir si, eh, ciertamente si lo logra porque eso solamente se queda en palabras él sabe que eh, por el gobierno americano tiene una orden y su cabeza tiene precio pues este, las investigaciones han dado que en Venezuela hay narcotráfico viniendo del régimen y eso, vuelvo y te repito lo que me dice a mí, es una mente atrasada. Nosotros, eh, y bien lo decía Leopoldo López en una oportunidad, eh, que imaginásemos a una Venezuela, como bien tú lo ves acá, con autopista de 6, 8 canales, que nosotros podamos tener hospitales para los venezolanos y que podamos llevarle solución a todos los problemas, me, me decía una persona, no, que Venezuela se arregló. Mira, yo creo que Venezuela se arregla cuando un profesional eh, tenga lo digno en su salario. Hoy un profesional, una maestra, y se lo decía a un buen compañero, tu mamá cobra dos dólares al mes. Entonces, un, una Venezuela que se acomoda no es porque escuche música o haya un, un dinero producto del narcotráfico y de la corrupción que lo lavan en Bitcoin y le comentaba hace poco unas personas, cómo es la lavadora de dinero, bueno, ellos compran 50 millones en efectivo, compran el papel moneda Pernalete en 1.20. O Se van a un país Turquía, de estos lejanos, y compran el papel moneda en 1.20, pierden 20 centavos, pero lo llevan a Venezuela en una avioneta y ese papel moneda lo distribuyen y lo lavan otra vez en, en lo lavan a través de los bodegones y, y todo este tema de los casinos y lo suben otra vez a Bitcoin y están comprando conciencia. Y se han vendido peloteros, se han vendido profesionales, músicos, eh, personas influencers para decir que Venezuela se arregló. No, Venezuela se arregla cuando haya democracia. Cuando eh, hayan o cuando consigamos unas elecciones libres, transparentes, como las que hubo en su momento en Venezuela en los años 90. Eso se acabó. Por ende, eh, eh, nosotros hemos hecho un gran esfuerzo y en el 2015 gané con 135 mil votos en Guarena, Guatire, eh, por el Estado Miranda. Represento un Estado hasta el día de hoy legítimamente porque no han habido unas elecciones libres y transparentes y quiero regresar y pongo mi nombre otra vez como diputado para legislar, investigar y controlar el poder eh, eh, nacional pero este venezuela lamentablemente hoy lo que no nos representa esa voz de ese señor que lo que está pensando es en otra cosa en vez de preocuparse por los hospitales eh, por los 6-7 millones de venezolanos que han salido y que nosotros tenemos que rescatar el derecho al voto. Eh, ¿Cómo eh, nosotros como eh, representantes de un pueblo buscar que los... Eh, y es un grave problema que me he conseguido aquí en Miami sí. de las personas que no tienen un pasaporte sí. y que nosotros podamos conseguirle a los venezolanos el derecho a tener una cuenta bancaria porque su pasaporte está vigente. ¿Sabes cuántos venezolanos en Miami y mi solidaridad... Mi respeto con todos los que han vivido, yo tengo tres meses y estoy pasando también, pues a mí no me dan pasaporte del 2012, esta gente me hizo eh, una fuerza contraria en todos los ángulos y el venezolano perdió su identidad. Y se lo decía a unos legisladores y embajadores que tenemos que rescatar la identidad del venezolano con el derecho a un pasaporte para que puedan votar esos cuatro millones de venezolanos que deseamos sacar a Nicolás Maduro de una vez por todas, con la democracia y recuperar la libertad. Hablando de ese sacrificio del venezolano inmigrante, yo quiero, y te lo decía hace un momento, que quería compartir contigo una información que se viene generando eh, desde hace algunas horas. Y es que hay muchos venezolanos que están, cuyas familias están durmiendo en los vehículos acá en la ciudad de Miami y en distintos lugares de Estados Unidos. Eh, agradecemos a la organización homeless trust y a la oficina de la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, ha adelantado, de acuerdo a la última información, el alojamiento, hospedaje para una familia cuyo una de las hijas ha sido objeto de agresiones, eh, una familia que ha llegado hace tan solo semanas acá a Estados Unidos. Producto de ese desplazamiento a lo largo de la selva del Darién. Sí. Tenemos que hacer una pausa. Te pido por favor que nos aguardes acá con nosotros tan solo unos instantes. El diputado se sigue degustando de este café que con cariño se le hizo acá en los espacios de EBTV. Ya veremos.